¿Qué tal, amigos de YouTube? Muy buenas noches. Nosotros somos el Gigante Alemán Honduras, el club de fan oficial del FC Bayern Múnich en esta bella tierra que es Honduras, y le damos las gracias y la bienvenida a este nuevo video. Muchas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Aprovechando que las selecciones están jugando ahorita la fecha FIFA, que muchos de los jugadores se encuentran jugando la eliminatoria europea, la UEFA Nations League, la eliminatoria sudamericana y demás, entonces nosotros decidimos hacer este video acerca de un tema que hace muchos días veníamos comentando, y es un top 10 de los mejores jugadores que han llegado al FC Bayern en los últimos años. Antes de comenzar, por supuesto, le doy la bienvenida y le mando un gran abrazo fuerte a Axel y a Javi, que me acompañan hoy en esta bella noche, y con ellos vamos a estar charlando acerca de este asunto. Hicimos este ranking valorando económicamente cuánto costó cada jugador al FC Bayern y el rendimiento que ha tenido, ¿verdad? Entonces, en el número 10 tenemos a nuestro gran portero, Manuel Neuer. Javi, contanos, ¿cómo fue la llegada de Manuel Neuer al Bayern? Bueno, un saludo a todos. Y la llegada de Manuel Neuer, pues, no era una sorpresa para aquella época, ¿no? Era uno de los mejores porteros en la Bundesliga. Había tenido actuaciones muy destacadas en el FC Schalke 04. Y, pues, era cuestión de tiempo para que el Bayern, pues, le echara un ojito y decidiera comprarlo, ¿no? En el mercado de la temporada 2011-2012, cuando el entrenador de nuestro equipo era Jupp Heynckes. Fue comprado con una un pago inicial de 18 millones de euros, y con bonos el jugador, pues, terminó siendo valorado por casi 30 millones de euros en esta temporada. Hasta la actualidad, Manuel Neuer ha disputado casi 400 partidos en el Bayern, 375, por ahí anda la cifra, desde su llegada. Entonces, desde ahí uno puede ver la importancia que ha tenido en nuestro equipo. Gracias, Javi. O sea, creo que nadie se arrepiente, ninguno de nosotros se puede arrepentir de que Neuer sea nuestro portero, arquero titular y el capitán luego de la salida de Philipp Lahm. En el número 9 tenemos a alguien que tristemente ya no está con nosotros en el club, y se trata de Thiago Alcántara. Axel, contanos acerca de Thiago. Bueno, Thiago Alcántara fue un deseo de Josep Guardiola cuando empezó a manejar el equipo desde la temporada 2013-2014. Thiago Alcántara vino del FC Barcelona a cambio de 25 millones de euros. Un jugador que llegó a los 23 años de edad y fue un jugador que Guardiola formó prácticamente en el Barcelona y tenía algo ya con él, porque dijo, bueno, lo vamos a traer aquí a Múnich, y fue un jugador muy clave en los últimos años en el equipo, a pesar de que tuvo muchas lesiones que pararon mucho su juego, pero nadie puede negar que Thiago Alcántara hizo un gran desempeño en el Bayern Múnich. Un jugador que completó 235 partidos con el equipo, anotando 31 goles y 37 asistencias. Como dijo Ricardo, lastimosamente ya no está Thiago Alcántara. Tuvo que irse a la Premier League a cambio de 22 millones de euros, 3 millones menos de lo que pagó Bayern Múnich. Pero sin duda alguna fue un fichaje muy rentable, un fichaje muy bueno. Algunos lo extraen demasiado, un estilo muy creativo el que tenía Thiago Alcántara para crear juego. Era un mediocentro muy, pero muy, muy creativo. Y pues fue un fichaje que a muchos les gustó y hizo algo muy, muy grande en el Bayern Múnich en los últimos años, a pesar, como dije, las lesiones le permitieron no siempre poder jugar al 100% en el equipo, pero siempre que podía jugar y era titular lo demostraba muy bien. Gracias, Axel. Thiago, ese jugador que, lo que decíamos, lamentamos mucho su partida. Afortunadamente el medio campo ha quedado bien resguardado con dos jugadores que también vamos a mencionar más adelante en este ranking. En el número 8 tenemos a nuestro defensa central, el grandote de 1,95 m, Niklas Süle, jugador que actualmente tiene 25 años, llegó procedente del Hoffenheim en la temporada 17-18, cuando Carletto Ancelotti era el entrenador. El Bayern siempre ha tenido problemas con los centrales, como hablábamos en videos anteriores, que no ha habido una pareja en la que se ha destacado, y Niklas Süle consideramos que tiene sus deficiencias, por supuesto que sí, pero también está en la edad propicia para seguir desarrollándose como jugador. ¿Cuánto le costó al Bayern? Le costó 20 millones y actualmente se está revalorizando en 48 millones. Es un jugador que en su corta temporada que ha estado con el club ha ganado cosas importantes como la Champions League, tiene 3 trofeos de Bundesliga, 2 copas de la Pokal, tiene por supuesto una Supercopa de Europa, una Copa de la UEFA, y también tiene méritos con la selección alemana al haber ganado la Copa Confederaciones del 2017 y ser medallista olímpico, ganando el segundo lugar en los Juegos de Río, ¿verdad?
al momento que estamos grabando este video, Niklas Süle tiene 109 partidos con el club, 4 goles y 3 asistencias. Como decimos, es un central que le vemos mucha proyección, que a veces sentimos que tiene sus errores, sus falencias, pero que está a tiempo de recuperarse y convertirse en uno de los grandes centrales en la historia del Bayern. En el número 7 tenemos a Mr. Champion. Javi, contanos acerca de Kingsley Coman. Bueno, Mr. Lisboa llega de una forma muy peculiar, porque él es formado en el equipo del Paris Saint-Germain de Francia. No gozó de muchos partidos en ese equipo. Posteriormente pasa a la Juventus de Turín, quien decide cederlo, ¿no? Lo cede en la temporada 2015-2016 al Bayern de Múnich, bajo pedido de Josep Guardiola. Estuvo 2 temporadas a préstamo y en el año 2017 el Bayern decide hacer su compra definitiva con un costo de 21 millones de euros. Desde su llegada, Kingsley Coman ha disputado más de 167 juegos en el Bayern de Múnich y sin duda alguna que el gol que más recordaremos fue el que le hizo a su equipo formador en la temporada anterior. Gracias, gracias. Yo dije Mr. Champion, definitivamente es nuestro Mr. Champion en el Bayern. Ese gol no lo vamos a olvidar jamás. Un partido trabado, difícil, pero Coman, como dijo Javi, le anotó al equipo que lo formó, como decimos el dicho, ¿verdad? Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. En el número 6, tenemos a un defensa que en los últimos días ha sonado mucho por el tema de su contrato, y se trata de Jerome Boateng. Axel, contanos acerca de Jerome Boateng. Así es, vamos a hablar de uno de los jugadores más veteranos que tiene el equipo actualmente, y es Jerome Boateng, el central alemán de 31 años, que llegó al equipo en la temporada 2011-2012 a cambio de tan solamente 13.500.000 euros. Este jugador ya había pasado antes en Bundesliga, estuvo en el Hertha Berlín, en el Hamburgo, luego pasó al Manchester City, donde fue campeón antes de llegar al club alemán. En la Premier no tuvo mucha participación, pero el Bayern Múnich lo compró y pues fue un jugador que con el pasar de los años fue subiendo su nivel y hasta el día de hoy podemos decir que es un jugador que lo ha ganado absolutamente todo. Ha disputado 333 partidos con el equipo, ha anotado 9 goles y ha dado 24 asistencias. Son números un poco extraños para un defensor central, pero Jerome Boateng ha hecho su participación también en los goles y en asistir también a ellos. Es un jugador que lo ha ganado absolutamente todo, ha ganado la Bundesliga, la Pokal, la Supercopa Alemana, la Supercopa Europea, la Champions, Mundial de Clubes y el Mundial también con la selección alemana en el 2014. Lastimosamente en los últimos años, en los últimos días, pues Boateng ha bajado un poco su nivel, tal vez ya no es aquel defensa que en 2016 fue considerado como el mejor jugador de Alemania para ese año, pero es un jugador que ha sido muy rentable y ha sido uno de los defensas centrales más reconocidos del equipo, los que han dado una mejor proyección. Y como dijo Ricardo, pues se están dando ya rumores de que no va a ser renovado para lo que queda del próximo año, entonces puede ser que Jerome Boateng termine su estadía en el Bayern Múnich en esta temporada, pero por lo que queda podemos seguir viéndolo jugar con el equipo. Gracias, gracias Axel. Jerome Boateng, uno de los defensas que ha sido constante, la verdad, como decía, su rendimiento ha venido en decadencia en los últimos años, pero se le nota que él se esfuerza, que hace lo mejor posible para estar siempre a la altura de los demás jugadores y que su exigencia a sí mismo no ha disminuido a pesar de que a veces en algunos partidos no ha hecho el mejor desempeño, pero lo tenemos en este ranking porque de verdad ha sido un jugador importante en la historia reciente del Bayern y no lo podemos dejar afuera. En el número 5 tenemos a uno que realmente estamos extrañando todos y se trata de Alphonso Davies. Bueno, Alphonso Davies, el jugador que su historia es muy curiosa porque él nace en Ghana de padres liberinos, pero es canadiense, juega con la selección de Canadá. Llegó al Bayern Múnich procedente del Vancouver Whitecaps por un costo de 10 millones. Bueno, obviamente en la temporada 18-19 quien lo hace debutar es Hansi Flick. ¿Qué podemos hablar de Alphonso Davies? Sino que es pura velocidad, pura fuerza, un excelente manejo del balón y creo que el mejor ejemplo que podemos dar es esa jugada que hace por el lateral en aquel partido si no me equivoco, cuartos de final contra el Barcelona, ¿verdad? Que le gana la partida a Semedo, mete el centro para que Joshua Kimmich cierre a hacer el gol. Definitivamente Alphonso Davies es uno de los grandes jugadores que en poco tiempo se ha ganado un lugar en la historia del Bayern y los números no nos engañan, tiene una Champions, 2 Bundesligas, 2 Copas de la Liga, por supuesto una Supercopa de la UEFA, una Supercopa Alemana, y en lo que va del video lleva 57 partidos, 4 goles y 10 asistencias.
Estamos esperando ansiosamente que Alfonso Davies regrese para poder seguir disfrutando de ese buen fútbol. Y jugador importantísimo que desde que entró demostró que la lateral era de él y que nadie lo iba a mandar a la banca. En el número 4 tenemos a un jugador alemán también que hablábamos en el video anterior, que es la mezcla de Schweinsteiger con Philly Lahm. Javi, háblanos acerca de Joshua Kimmich. Bueno, a quien definitivamente estamos extrañando y le deseamos una muy pronta recuperación, si es posible antes de la fecha esperada, ¿no? Hablamos de Joshua Kimmich, quien llega al Bayern en la temporada 2015, cuando era el entrenador Josep Guardiola. Llega para sustituir prácticamente, no estaba planificado, pero así ocurrió. Llega para sustituir a Philipp Lahm, temporada después, cuando él se decide retirar. Su precio no refleja ni un décimo de su valor real y sus aportes al equipo desde una temprana edad, pero fue menor de 10 millones, apenas 8.5 millones pagó el Bayern de Múnich por su ficha. Desde entonces, creo que se ha convertido en un referente del club y que se visualiza como un futuro capitán y líder del equipo. Sus actuaciones han sido totalmente magistrales, habilitaciones de gol, recuperaciones de balón, creatividad. O sea, gracias a él no hemos sentido la falta que debería de habernos hecho sentir la salida de Thiago Alcántara. Bueno, un jugador destacable en todos los aspectos, gran visión de juego, gran control del balón, una seguridad increíble. Polivalente también, se nos olvidó. Polivalente, esa es la palabra. Puede ubicarse en muchas posiciones. Y creo que fue una compra muy, muy rentable para el equipo. Definitivamente, y nos sentimos muy contentos porque mirábamos que un par de días después de su operación, Joshua Kimmich ya estaba dando los primeros pasos, así que lo que nos hace pensar de que su recuperación va a ser más pronta de lo que esperábamos, y realmente deseamos que así sea para poder contar con él de nuevo en nuestro club. Nos vamos acercando al top 3. Bueno, de hecho, ya estamos en el top 3. Y en el número 3, en el podio, tenemos a Serge Gnabry. Axel, cuéntanos acerca de Serge Gnabry. Bueno, el extremo alemán de 24 años actualmente es un jugador que llegó en la temporada 2017 y 2018, perdón, cuando estaba Niko Kovac en el equipo. Es un jugador que llegó como reemplazo de Arjen Robben por la banda derecha y asimismo acompañando a Kingsley Coman en la banca para ese entonces. Este jugador llegó a cambio de tan solo 8 millones de euros, cuando su valor en ese momento era 15. Entonces prácticamente fue una ganga lo que tuvo el equipo. Serge Gnabry jugó en la Premier League con el Arsenal, con el West Bromwich, donde pudo alcanzar nivel, pero no tuvo la participación deseada. Y por lo tanto el Arsenal decide venderlo al Werder Bremen en Bundesliga. Ahí es donde por fin su potencial logra ser descubierto, puede tener más actuaciones y el Bayern Múnich decide comprarlo. Asimismo, prestarlo al Hoffenheim y la siguiente temporada ya se queda definitivamente en el equipo. Y pues hasta el momento, ¿qué se podemos decir de Serge Gnabry? Lleva ya casi 50 goles en 98 partidos y tiene un total de 24 asistencias. Un jugador que actualmente, según el mercado de transferencias, tiene un valor de 90 millones de euros. Es uno de los jugadores más valorizados en este momento. Ha dado una proyección increíble de Serge Gnabry y pues es el extremo derecho totalmente titular e indiscutible en el once inicial del equipo. Es un jugador intocable para Hansi Flick y sus números, sus jugadas, todo lo que él ha hecho hasta este momento, pues lo dice. Y refleja mucho su valor y lo que hace en el equipo. Excelente, sí, Serge Gnabry, un jugador que también en poco tiempo se ha ganado a pulso la titularidad, un puesto en el equipo en ese tridente con, no queremos decirlo, pero ustedes ya saben quién es, uno de los, el mejor centro delantero del mundo. Y en la selección alemana, Serge Gnabry también se ha destacado actuaciones muy importantes y muy valiosas. En el número 2 tenemos al compañero que forma el mejor mediocampo del mundo, ¿verdad, Javi? Y se trata de Leon Goretzka. Leon Goretzka le salió una ganga total al FC Bayern. Fue libre, procedente del Schalke 04 en la temporada 18-19, cuando Niko Kovac era el técnico. Un jugador excepcional por donde se le vea, que ha tenido un cambio espectacular. Si lo recordamos en sus primeros años en el club, podríamos decir un jugador normal, vamos a decirlo de esta manera, pero que aprovechó la cuarentena. Y ahora el apodo de él es el Hulkreska, ni se puede pronunciar eso, pero el cambio físico que ha tenido es increíble. Lo mismo su juego, es una seguridad absoluta en ese mediocampo junto con Joshua Kimmich.
no solo en el Bayern, también en la selección alemana. Son piezas indispensables. Cuando Goretzka no está, se le extraña demasiado. Un jugador que en 89 partidos con el club acumula 21 goles y 20 asistencias. Tal vez estos sean números un poco cortos, pero nosotros notamos cuando está Goretzka en el club y cuando no está. Partido a partido él sigue demostrando que es hoy por hoy uno de los mejores contenciones del club, del mundo, disculpen. Y realmente nos sentimos muy agradecidos de tener a este grandioso jugador con nosotros, que nos salió gratis. En este preciso momento Goretzka cuesta 60 millones y cada día se está revalorizando más. Y sabemos que es uno de esos jugadores que lo vamos a tener hasta que se retire. Y finalmente, en el número uno de nuestro ranking, como lo había dicho, el mejor delantero del mundo actualmente, Robert Lewandowski. Javi, háblanos acerca de Robert. Y aunque su posición es de delantero, yo diría que es el mejor jugador del mundo. Definitivamente. En la actualidad. Robert Lewandowski, pues al igual que Leon Goretzka, llegó gratis, ¿no? Con un fichaje un poco polémico por la situación de que también habían otros equipos grandes, ¿no?, interesados en su fichaje. En aquella ocasión en el Real Madrid, lo recuerdo claramente. Afortunadamente Robert Lewandowski lo tenía muy claro. Él quería estar en el mejor equipo del mundo y decidió resistirse a esas tentaciones que ofrecen allá en España y se quedó en Alemania. Recordemos que Robert Lewandowski jugó en el Borussia Dortmund dentro de la Bundesliga y era procedente del Lech Poznań de Polonia. Hay mucho que decir sobre Robert Lewandowski. Ya superó la cifra de los 300 juegos en el Bayern, más de 200 goles en el equipo. O sea, cualquier cosa que uno intente utilizar para describir a Robert Lewandowski es poco. Llega justo en una época que debió mencionar más, ¿no?, la época de Josep Guardiola. Infelizmente, ¿no?, las lesiones y otras cuestiones que se fueron dando en el camino pues no permitieron levantar trofeos más allá de la Bundesliga. Sin embargo, tiempo después la vida lo recompensó, ¿no?, con la Champions que ganamos la temporada pasada, siendo el máximo goleador de la Champions League, máximo goleador de la Bundesliga, máximo goleador de la Pokal, naturalmente, y sin duda pues es uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, como dijo Javi, hablar de Lewandowski, hay tanta cosa para hablar. Jugador excepcional, el mejor jugador actualmente, no solo el mejor delantero, el mejor jugador del mundo. Y la relación coste-desempeño que ha tenido, como fue una ganga, nos salió absolutamente gratis. Así que realmente, sí, Axel. Sin olvidar el récord Guinness que tiene Lewandowski de los 5 goles contra el Wolfsburg. Un partido que queda para la historia. Como decíamos, Lewandowski en todos los aspectos ha sido destacable, increíble. Sí, no podemos negar que hoy por hoy es el mejor jugador del mundo, de Europa y de todo el mundo. Bueno, y este fue nuestro top 10 de los mejores 10 jugadores que el FC Bayern ha comprado en los últimos años. ¿Qué les ha parecido? Por favor, aquí en los comentarios queremos saber cuál es el mejor top 10 que ustedes proponen y saber también si les ha parecido el que nosotros hemos dado el día de hoy. Sin más que decir, nos despedimos de ustedes siempre recordándoles que en la descripción se encuentra nuestra redes sociales, los enlaces para que nos puedan visitar y sobre todo el formulario de inscripción para que puedan formar parte de nuestra gran familia bávara aquí en Honduras. Somos un club de fans muy grande que cada día sigue sumando miembros y queremos que ustedes también formen parte de eso. Nos estaremos viendo pronto por aquí de nuevo. Cuídense mucho, pasen una feliz noche y mía san mía.